no tenim ordenances ni reglament, ens reunim, decidim sobre què coses anem a escriure. En l'any 2007 vam publicar un llibre, un recull dels articles que havíem fet fins a aquell moment. Aquesta és la portada del llibre. El llibre diu Terra Crítica 2001-2007, País, Ciutat, Ciutadania. Me has encorsetado tanto con lo de los cuatro minutos, lo he puesto así porque si no. Establece un decálogo de cualidades básicas para que la urbe del siglo XXI sea próspera y acogedora, ¿no? Y en el mismo señala la necesidad de introducir el concepto de sentido común a la hora de desarrollar las ciudades. Sirva como ejemplo el muy debatido en esta ciudad, porque ha tenido opiniones para todos los gustos, y entiendo que en este foro pues, también lo tendrá, pues la implantación del carril bici en la ciudad de Valencia, ¿no? Valencia indiscutiblemente es una ciudad que por su clima, por sus dimensiones, por su ausencia de fuertes desniveles, por la conectividad de sus espacios públicos y culturales, de los usos dotacionales, por su capacidad de restricción turística y por un sinfín de cosas, es una ciudad que empatiza y por su propia idiosincrasia con la bicicleta. Ahora bien, si tú implantas eso de una manera impositiva, pues produces, como ha pasado en ocasiones, efectos contrarios. La contaminación, pues produces más atascos y no eliminas esa contaminación que tanto desearíamos. En este sentido, Valencia está entre las 25 ciudades con más problemas de tráfico en todo el mundo. Pero bueno, al margen de este ejemplo y de la anécdota y de la influencia de McDonald's, sobre la base de la comparativa de otras ciudades y el plan de acción medioambiental del municipio de Valencia, el proyecto de ciudad que proponemos descansa con las limitaciones de este ejercicio, que veo que solo me queda 1 minuto y 40 segundos, pues intentar mejorar la calidad del aire, reducir la contaminación, mejorar la gestión del ruido, la gestión del uso eficiente del agua, la gestión de residuos, la movilidad sostenible, la gestión sostenible de la biodiversidad y de los sistemas naturales. Claro, esto en un minuto no, yo no soy incapaz de desarrollarlo. No sé si alguien en la sala es capaz de desarrollarlo. Os admiraré para siempre si lo conseguís. Y finalmente, en estos segundos que me quedan, sí que quería, por aquello, como señala la literatura especializada, que es preferible incentivar las acciones positivas que reprimir las negativas, traer aquí a este debate y a este foro una serie de aspectos sobre la ciudad de Valencia y recordar. Un compromiso. ¿Ya has puesto en marcha? Vale. Por 1, 2 y 3, se pone en marcha. Bueno, desde luego, buenas tardes, muchas gracias, enhorabuena y muchas gracias a Terra Crítica por estos años de planteamientos críticos para cambiar la dirección en la cual iba nuestra ciudad, en la cual nosotros empezamos a hacer en el 2015. Desde luego, 4 minutos son pocos y son menos si uno se dedica a batallitas coyunturales en lo anecdótico, que no es tan anecdótico porque dice mucho de lo que piensan unos hacia dónde tiene que ir nuestra ciudad. Desde luego, sin un medio ambiente sano no hay ni economía, no hay desarrollo, no hay futuro. Nos lo están diciendo Fridays for Future y nos lo decís muchos de vosotros que habéis estado aquí en esta ciudad luchando para que tengamos una ciudad de otro tipo. Nosotros empezamos a hacerlo en el 2015 y hemos puesto en marcha muchísimas cosas. Entre otros, hemos puesto las bases de un cambio de tendencia. Era muy necesario porque hacia dónde íbamos en nuestra ciudad no era la dirección correcta, al igual que no era la dirección correcta hacia dónde van muchísimas de las ciudades de España, pero también de todo el mundo. Pero ese cambio de tendencia está en marcha y lo hemos hecho en diferentes ámbitos. Algunos han querido focalizar mucho sus críticas en el modelo de movilidad, quizás porque piensan que si hay un atasco puntual, pues hay un conductor cabreado que puede botarles. Pero en el fondo no estamos haciendo nada diferente de lo que están haciendo en muchísimas otras ciudades. Y los resultados están ahí y hemos reducido contaminación atmosférica, hemos reducido ruido y estamos asistiendo a un cambio de tendencia, por ejemplo, en la reducción del uso del vehículo motorizado a la ciudad. Tenemos un 2,7 de reducción en el año 2018, que todavía es muy poquito. Está claro, porque de donde venimos tenemos que dar un salto aún mayor, pero hemos puesto las bases. Y además lo que estamos haciendo es toda una serie de políticas que son integradas en un proyecto integral de transformación de nuestra ciudad hacia la sostenibilidad. Porque todas las acciones que realizamos
de todo tipo en nuestra ciudad tienen un impacto sobre el medio ambiente, pero no se pueden abordar de una manera aislada. Y por eso nosotros hemos actuado, por ejemplo, sobre el consumo energético. En estos 4 años hemos reducido la factura eléctrica en 14 millones de euros, porque hemos cambiado las bombillas de LED, porque hemos apagado otras y todavía tendremos que hacer mucho más. Por eso hemos actuado, por ejemplo, en la construcción de parques urbanos y hiperurbanos. Tenemos 80 parques y zonas verdes en toda la ciudad en estos 4 años más que hasta el 2015, y por eso hemos invertido el doble de dinero. Hemos invertido 3,4 millones de euros, ahora tenemos 6,4 millones de euros invertidos en la construcción de parques y tendremos más. Y por eso hemos intentado reducir todo el impacto de la actividad humana sobre el ambiente. Está claro que tenemos que ir más allá, porque no nos podemos quedar en puros datos y en algunas actuaciones que hemos estado haciendo. Pero estamos en marcha y tendremos unos retos fundamentales en los próximos años. Lo primero que tenemos que hacer es revisar todos los proyectos urbanísticos que tenemos sobre la mesa. Porque no podemos seguir pensando actuar las mismas políticas urbanísticas que hemos estado haciendo hasta ahora, y sobre todo con esos proyectos que pueden ser potencialmente muy agresivos. Tenemos que aplicar el Plan de Acción Territorial del Orto, que gracias al Grupo Compromís hemos estado aprobando, porque hemos empujado muy fuerte para evitar que se quedara en parcelas aisladas que preservaran trozos de horta, porque tiene que ser un proyecto integral de protección. Por eso hemos hecho una nueva estrategia territorial a nivel de las Corts, que queremos aplicar también aquí, y por eso tendremos que afrontar también muchos retos de los que tenemos sobre la mesa, que me imagino hablaréis vosotros. El tema del azal, el tema del impacto del puerto, el tema de una serie de proyectos que no nos harán avanzar si nos quedamos en lo coyuntural y en lo cortoplacista. José María Bravo. La invitación del Partido Socialista a participar en el debate. Yo, como colegiada de este colegio, pues la verdad es que para mí es un honor que se celebre aquí, y venir en calidad de candidata, pues para mí es más especial que cuando he solido venir antes. Yo creo que desde el Partido Socialista está claro nuestro compromiso con un cambio de modelo de ciudad. Estos 4 años han supuesto un cambio de paradigma en muchas cosas en esta ciudad. Fundamentalmente, yo destacaría, y por centrarnos en el debate sobre políticas medioambientales, evidentemente yo centraría los logros en las áreas de movilidad y de urbanismo. Yo creo que movilidad se ha hecho mucho. Giuseppe ha mencionado los hitos más importantes. Yo creo que sobre todo lo que hay que destacar es el cambio de paradigma, ¿no? Yo creo que la gente pues ha visto que se puede mover de otra manera por la ciudad y que evidentemente hay muchas cosas mejorables, pero que estamos trabajando en ello, ¿no? Después, en la parte de urbanismo, de desarrollo urbano, yo creo que hay muchos temas que, pues, a los que hemos llegado tarde. Lamentablemente, el Partido Popular ha gobernado 24 años esta ciudad. Y somos conscientes, desde el Partido Socialista, además desde la Concejalía de Desarrollo Urbano, que hay ciertas cosas, ciertos proyectos medioambientales con un impacto enorme que no hemos llegado a tiempo para parar. Y seguro que sabéis después, porque seguro que me los vais a mencionar para que rinda cuentas, pero yo creo que sobre todo hemos cambiado el modelo de construir ciudad. Nosotros trabajamos con una Valencia polinuclear. Nosotros trabajamos con una Valencia de barrios. Nosotros queremos que todas las personas tengan un barrio con todos los servicios. Y eso, irremediablemente, conduce a menos contaminación, a menos desplazamientos, a mayor calidad de vida. Las zonas verdes han aumentado en la ciudad. El urbanismo es mucho más amable ahora que antes, y yo creo que eso es una cosa importante y que todos los valencianos y valencianas habrán tenido algo muy mejorado en su entorno directo, en su entorno físico construido directo. Y creo que eso nos ha ayudado a que los valencianos y valencianas confíen en que se puede cambiar el modelo de ciudad. Veníamos de un modelo de ciudad pues de asfalto, de coche, y bueno, yo creo que hemos hecho grandes logros. Seguro que después podemos comentar más. Para nosotros, en esta próxima legislatura, lo que es muy importante es fijar una estrategia común. Una estrategia común con todos los actores que tienen un papel relevante en mejorar las políticas medioambientales desde el ayuntamiento. Siendo conscientes, evidentemente, de las limitaciones que tiene una administración local para determinadas políticas o para determinadas áreas de acción política. Por tanto, lo primero que queríamos hacer es
una estrategia común con la sociedad civil, con asociaciones que han sido muy críticas y que por tanto han aportado mucho con su visión crítica a esta ciudad, con las universidades como generadoras de conocimiento, con las empresas y con, por supuesto, la administración local como impulsor de políticas. Esa estrategia, al margen de pactos que se han firmado, lo fundamental es que contenga acciones concretas. Es decir, aquí podemos fijar un porcentaje de reducción de emisiones y podemos decir el 30 o el 40 o lo que queramos. Pero lo importante para la ciudad es definir cómo vamos a llegar a esa reducción, concretamente. Es decir, qué políticas va a aprender el ayuntamiento y que sea un compromiso en firme del ayuntamiento. Pero no solamente el ayuntamiento, sino toda la sociedad. Después, un tema para nosotros muy importante es, puesto que hay una cuarta parte de las emisiones en la ciudad de Valencia por año que se producen por el consumo de energía en edificios, nosotros queremos aportar, evidentemente, el código técnico ya marca que las indicaciones deben ser de emisiones, de cero emisiones en 2020, pero nosotros queremos apostar por la rehabilitación. ¿Alguien se ha acabado? El presidente americano le pidió a Albert Einstein que le explicara un día qué era eso de la relatividad. Y se lo explicó con imágenes muy gráficas, ¿no? Es verdad que usted no le cuenta igual el tiempo cuando está en el dentista que cuando está en una noche feliz. El presidente norteamericano entendió perfectamente de qué estamos hablando. El representante de Unidas Podemos, Valencia Pisi, pues no está. Igual de repente se deja caer por ahí en una de estas nuevas formalidades que hay tecnológicas. Por tanto, comencé amb els grups socials. Joan parlava que, bueno, la crítica és incòmoda, València per l'aire espera no ser massa incòmoda, però sí que pues, recorda que es porta sí que la mortalitat infantil, sobretot als 28 dies després de néixer, augmenta un 50% en una ciutat que té la qualitat de l'aire com la nostra respecte a una que cuida la seva qualitat de l'aire, el mateix any. És a dir, les dades són de la Universitat d'Oxford i el estudi recent està publicat. L'estudi és de l'Agència d'Epidemiologia. És a dir, això és el que ens porta així. No és qualsevol, és la salut. ¿Vale? Simplement. I una vegada posada en escena aquesta història, jo directament... Podries dir en dos segons què és València per l'aire? Després en el bar us conte què és València per l'aire. Vaig a preguntar als dos senyors. És una plataforma de ciutadania que vol millorar la qualitat de l'aire de la seva ciutat. I som gent de barri que estem expectant per a... PCC, Canis PCC no, per dos raons molt importants. La primera, que me sembla que és pueril, perquè també la mobilitat passa per utilitzar la bicicleta i el caminar i el transport públic. I bueno, perquè també hi ha altres qüestions que ens preocupen molt en València Bici. Centraré la meva intervenció, jo soc metgessa de família, sobre la qualitat de vida de la població. Tots sabem que la nostra població arriba a molt major, però que les causes de pèrdua de qualitat de vida i mortalitat són els accidents de trànsit per velocitat i excés de cotxe de 15 a 39 anys ja la primera causa de mort, i que les malalties cròniques actuals, les vasculars, les respiratòries i el càncer, totes elles estan produïdes per els estils de vida. Ens volen convèncer que els estils de vida són tries individuals, però els experts diuen que està cada vegada més clar que aquestes eleccions depenen dels entorns on vivim. I aquests entorns depenen de processos d'urbanisme, de degradació ambiental i ja de la globalització. Per tant, els entorns han d'afavorir la salut física i mental. Les persones vulnerables, majors i xiquets han de poder caminar amb seguretat i llibertat. Per això València en Bici demana la ciutat 30 i la ciutat 20,
la desaparició d'autovies dins de la ciutat i la disminució dels vehicles motoritzats. En general, el juvenil, en què és ampli de mires, el que combat sobretot fa una lluita al carrer i sobretot unes concentracions els divendres per a reivindicar que els polítics prenguin mesures concretes, directes, per a evitar l'escalfament i adaptar els entorns com les ciutats als escenaris previstos del dit escalfament que és inevitable. Dit això, volia fer un incís, i és que com a organització i també particularment com a estudiant de Ciències Ambientals tenen falta el Col·legi d'Ambientòlegs de la Comunitat Valenciana com a organitzador. No sé si has utilitzat o no vol participar, però com a el tenen falta. Dit això, donar-li gràcies als organitzadors i per invitar-nos a participar activament i a tots els oients i visitants. I com deia, Fridays for Future va néixer de la crida que va fer Greta Thunberg a la cimera pel clima de l'ONU a Katowice. Així doncs es va crear un moviment de caràcter apartidista però no polític, ja que no podem obviar que tots els polítics no són iguals i sobretot tenen diferències en quant entrem al terreny del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic. Encara que no som apolítics, res ens agradaria més que la qüestió de la lluita contra l'escalfament global estiguera fora de tot el debat polític i haver una unió entre les distintes forces de l'espectre polític per a combatre'l. Malauradament, alhora no som ingenus i no podem obviar que per lluitar contra l'escalfament climàtic no són prou mitges tintes.